Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. El puto amo. Hola, hola gente, tía, ¿qué tal? Soy Nicro y estamos aquí en Diablo de Ripero Souls. Estamos en el parche 2.6.1, aunque va a entrar ya el parche 2.6.4. Y esta mañana es viernes 4 de enero de 2019. Y esta mañana ha empezado por fin el evento de la caída de Tristan. Para aquellos que no conozcáis esto, que simplemente al abrir os haya aparecido este banner, esto es un evento que ocurre todos los meses de enero en Diablo de Ripero Souls desde el año 2017, si no me equivoco. Va a ser el tercer año que aparezca. ¿Esto en qué consiste? Lo que pasa es que Blizzard añade una nueva mazmorra dentro del juego, que va a estar solo durante el mes de enero, que nos va a traer un montón de cosas para conseguir. Así que aprovechad, solo la vamos a tener este mes y en este vídeo os voy a explicar en qué consiste. Después tendréis unos cuantos vídeos explicando punto por punto todo lo que podemos hacer en ella, pero aquí os voy a poner a grosso modo en qué consiste. La caída de Tristan, evento especial. En estas tierras el pasado nunca queda atrás del todo. Los cultores han indagado en las pertenencias de Adria tras su muerte y han descubierto el secreto para revivir sus recuerdos. De forma fugaz, esta ciudad recuperará el aspecto que tenía muchos años atrás. Parece evidente que se trata de esto, de un eventillo con una transmutación, con una skin y demás. Si le damos a ver logros, podemos ver que en la sección de logros, vale, si no tenéis esto abierto, le dais a la Y y se os abren los logros. En la sección general eventos especiales tenemos el evento de Tristan. Este eventillo, como os digo, va a tener todos estos logros y estos logros van a tener una serie de recompensas, algunas de ellas cosméticas, otras simplemente pues completar un logro. Por ejemplo, en el caso de Menos Mal que has vuelto, si lo completamos nos van a dar sigilos y detalles para nuestro estandarte. Ya sabéis que nosotros tenemos un estandarte que podemos usar de vez en cuando, podemos plantarlo para emitir una onda y demás, pues vamos a conseguir con este logro sigilo y detalle. Luego tenemos Protector de Tristan, que nos va a dar como recompensa un marco, ¿de acuerdo? Un marco de los que podemos usar de normal, aquí, un marco de estos, concretamente creo que es este. Si seguimos tenemos el presiento un alma en busca de respuestas, otro marco, luego tenemos un par de logros y por último tenemos aquí una mascota. Tenemos otro logro que si alcanzamos nos dan como recompensa una mascota, esa mascota es de Butcher, el carnicero. Vamos a echar un vistazo, si os parece bien, ¿dónde lo tengo? Aquí. Vamos a echar un vistazo, si os parece bien, a qué dice la página web sobre el evento y después de eso voy a tratar de explicaros un poco por encima estos objetivos que podemos llegar a alcanzar y que solo se podrán alcanzar en este evento. En la web de Blizzard en castellano no hay noticia al respecto, pero en la web en inglés sí, lo tenemos aquí. The Dark Knight of Tristan Returns January 3. La caída de Tristan regresa el 3 de diciembre. El 3 de enero. Aquí lo tenemos, nos habla del evento del aniversario, nos hace una pequeña explicación de en qué consiste, de que tenemos que, como es el aniversario de la caída de Tristan y demás, nos van a poner este eventillo retro en el que, aparte de cambiar lo que es el aspecto visual del juego, nos van a poner una serie de logros y demás. Entonces nos dice, detén a los cultistas, por si no os habéis dado cuenta, desde el día 1 tenemos a unos cultistas diferentes que son negros, son unos cultistas con unas vestimentas diferentes por diferentes mapas, en Galerías del Calvario, en Alcarnos y en varios sitios. A veces cuando los matábamos nos dropeaban unas páginas con una serie de letras, de palabras, con unos textos en los que se nos hablaba del evento, de la caída, se supone que estaban recopilando información sobre Adria. Y ahora, una vez que han terminado de recopilar información, ha aparecido el evento. Entonces, aquí tenemos otras cosas que han incorporado y aquí tenemos explorar la catedral. No la catedral que ya tenemos, no los 3 o 4 niveles que acaban en Leoric, sino la catedral nueva, el evento nuevo que ha venido a aparecer, que ahora veréis. Recompensa de esto, loot. Como os digo, pets, cosméticos, estandartes, marcos, loot. Vuestro viaje comienza y entonces avisan de que el 3 de enero comienza y va a terminar el 31 de enero. Así que, gente, este es un evento temporal. Vale, si os parece bien, vamos a echar un vistazo rápido al evento en sí y acto seguido os voy a pasar a mostrar de una forma más resumida qué es lo que nos ofrece el evento. Vale, una vez que entremos al juego, como os digo, una de las partes que tenemos es el tema de los cultores. Los cultores nos van a aparecer en distintos mapas, simplemente visitamos un mapa y es muy probable que nos salgan estos cultores que tienen un aspecto diferente. Vamos a ver si somos capaces de encontrar a uno de esos cultores para que lo podáis ver rápidamente. Aún así os haré un vídeo específico sobre el tema, ¿vale? Los cultores serían parecidos a estos, pero les cambia la skin. ¿Dónde tenemos esos cultores? Micro, ¿y por qué no matas a los goblins? No lo sé.
Me los he cruzado y me han dado pendiente. Mira, estos son, ¿vale? ¿Veis que son diferentes? ¿Veis que estos cultores tienen un traje negro? Estos son los cultores. Cuando los matemos, cuando matemos al líder de ellos, suelen salir 4 o 5, nos va a dropear esto. Bueno, eso lo desarrollaré más adelante. Este sería el primer elemento que nos interesa ver de Tristán, del evento. Si le damos al mapa, como podemos ver, nos ha aparecido un pentagrama aquí en Viejas Ruinas. Vamos a ir un momentito a Viejas Ruinas a ver qué significa eso. A ver qué nos ofrece. Si no me cortan el vaqueo, perfecto. Vale, si nos venimos a Viejas Ruinas, que está en el acto 1, nosotros le damos a la M, acto 1, y Viejas Ruinas tenemos el pentagrama. Si nos venimos aquí, fijaos que tenemos la skin, tenemos el aspecto de la Tristán normal y corriente de toda la vida. No ningún cambio, la Tristán de Diablo 3. Pero si bajamos un poquito, tenemos aquí este portal. Y este portal, fijaos que pone Tristán, ¿de acuerdo? Este portal es el que nos va a llevar al evento de la catedral. Si le damos, ¡pup!, cambia el aspecto. Fijaos que ahora ha cambiado, cambia la forma de movernos, cambia el aspecto, la estética, y digamos que acabamos de aparecer en un nuevo sitio. ¿Qué nos ofrece este evento? Fijaos que yo puedo seguir usando las habilidades de Diablo 3, sigo teniendo todo de Diablo 3, pero digamos que el aspecto visual es el de Diablo 1, o eso pretende. Pues lo único que nos va a ofrecer esto es, como podéis ver, este pequeño tramito, este tramo desde la ciudad de Tristán hasta la entrada de la catedral, con esta pequeña desviación donde está la casa de Adria, eso ya lo veremos. Y una vez que entremos a la catedral, que la tenemos aquí, laberinto nivel 1, vamos a tener una mazmorra de 16 niveles de laberinto con esta skin, con este aspecto. Tanto nosotros como nuestro personaje, como todo, lo vamos a tener con esta skin, con este aspecto retro. Entonces, vamos a esquematizar, os lo voy a intentar resumir un poquito para que nadie se confunda y que de esa manera quede todo lo más claro posible. ¿Qué nos ofrece este evento? Nos ofrece una banda sonora, que es la banda sonora de 1996, la banda sonora de Diablo 1 y Diablo 2, que vamos a estar escuchando siempre que estemos dentro del evento. La verdad que la banda sonora es increíble. Y luego lo otro que nos ofrece es una mazmorra con 16 niveles. Vamos a ir bajando por la mazmorra 16 niveles hasta el nivel del jefe. El jefe, obviamente, para quien conozca Diablo 1, pues ya sabéis quién es. Luego tendremos 4 bosses adicionales que nos vamos a ir encontrando por el camino. Tenemos al arzobispo Lazarus, tenemos a Leoric. Esos 4 bosses, al Butcher, al carnicero, nos vamos a ir encontrando mientras vamos bajando. Van a estar por los diferentes niveles. Como esto es un logro, lo desarrollaré. Tendremos también la retrovisión, es decir, esta skin, este aspecto que habéis estado viendo, y tendremos lots of presents. Estos presentes, estos regalos, van a ser las skins, las transmutaciones, etcétera. Van a ser esos pequeños detalles que nos vamos a poder ir encontrando. Entonces, lo que vamos a sacar principalmente de esto a nivel cosmético va a ser los dos portarretratos, que como os he mostrado antes, se consiguen mediante dos logros. Son estos dos que tenéis en pantalla. Vamos a conseguir dos pets. Tenemos la pet del carnicero, que se consigue con un logro. Y hay una pet oculta, una pet secreta, que es una vaca, la vaca Milka, que esta se consigue de otra manera. Tendréis un vídeo específico sobre cómo se consigue. Y luego tendréis modificadores para el estandarte. Bien, adicional a eso, vamos a poder conseguir dos transmutaciones, dos aspectos de arma. Encontraremos la pierna de Wirt y encontraremos el arma del carnicero. Estos dos ítems nos van a dar una transmutación, una skin. Y por último, podremos conseguir la gema de la Red Soul Shard, o el fragmento de alma roja. Es una gema legendaria, como puede ser la azote de los apresados, de los afligidos, como puede ser esotérica, que solo se puede conseguir en este evento por primera vez. Una vez que la hayamos perdido, una vez que la usemos para lo que sea, si por ejemplo la usamos para hacer un Kaldesan, luego cuando hagamos una falla superior normal y corriente, si no la tenemos disponible, nos la vuelven a dropear. Pero al igual que pasa en... con el don del acaparador, hasta que no la consigues por primera vez con Grit, con Avaricia, no te la vuelven a dropear. Pues esta funciona igual. Entonces, si no la tenéis, esta va a ser la única ocasión o el único momento en que lo vais a poder conseguir este año, en el evento de enero. Esto nos va a dar, aparte de una gema que se incrusta en un yelmo, no ni en anillos ni en amuletos, sino en el yelmo, nos va a dar también la transmutación, la skin que estáis viendo en el personaje, que es una transmutación o una skin de yelmo que vale para todos. Se pone los ojos rojos, le aparece la gema incrustada en el cráneo, como le podría pasar a Idan, el hijo de Leoric. Bien. Pues no hay más que decir, es un evento, como habéis visto, es un evento temático, tiene una skin diferente, nos va a permitir dar una vuelta por lo que sería la catedral de Diablo 1 y nos va a dar como recompensa pues ciertos aspectos cosméticos, que siempre está bien. Tenemos una serie de logros y, gente, personalmente es un evento que he hecho todos los años, me ha gustado, me parece divertido, y que os voy a traer una guía, os voy a traer pequeños vídeos de todos y cada uno de los elementos que se pueden farmear. Cómo farmear las páginas, cómo farmear las pets, todo.
¿vale? En realidad ya están en el canal, porque como digo, este es el tercer año que se trae la PET. Pero para hacerlo más sencillo y que no tengáis que estar indagando las listas de reproducción, os lo voy a traer de nuevo. Gente, espero que disfrutéis del evento, espero que se os haga bastante divertido, que si tenéis cualquier duda me dejéis un comentario por ahí abajo y poquito más. Nos vemos.